piso, ya está el botón para hacer la fusión y lo hacemos. Quita un daño, bueno, obviamente, no mucho, pero es un daño aceptable, obviamente. Y son muy chiquitas, no son como Boondock o Dock. Cabe resaltar que la voz electrocutante está Megamorph y la voz Amperio no, ya que aún no sale su evolución, obviamente. Y listo, hacemos la fusión por segunda vez. O mejor hacemos la miniatura del video. Sí, acá en, en el primer duelo haremos la miniatura del video. Y listo, haremos la miniatura del video. No nos salió. Pero al menos hicimos la fusión dos veces en este duelo. Que es lo que importa, obviamente, ya que vinimos a hacer la fusión. Ahora sí comenzamos con el segundo duelo, haciendo la fusión de la voz Amperio y la voz electrocutante. El primer duelo fue épico, o sea, fue normal, pero nos salió muy bien y pues espero que este nos salga igual. La fusión es muy chiquita, la verdad, yo pensé que serían más grandes, pero no. A comparación de Dock y Boondock, estas voces son muy pequeñas. Y pues así no se puede ver bien la fusión, no se puede apreciar bien. Lo malo de electrocutante es que quita poco, al igual que Amperio. Y listo, ya es el botón de hacer la fusión. Y la apretamos. ¡Lo mató! No pensaba que le iba a matar de así, la verdad. No pensaba que le iba a matar así. Y bueno, abrimos el cofre que estaba por abrirse ya. Ya estaba, pero no lo había abierto. Ya tenemos 3000 de oro para hacer otra fusión. Y bueno, ahora comenzamos con el tercer duelo, haciendo la fusión de la voz Amperio y la voz electrocutante. Y bueno, en este tercer duelo haré la miniatura del video, ya que en el primero lo quería hacer, pero no pude. Y espero que en este duelo sí me salga. Lanzamos a la voz Amperio. Lanzamos el elemental de agua malvada a la voz Amperio otra vez. Y ahora la voz electrocutante. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lanzamos a Verpi. No lo mata, no lo mató. Lanzamos al elemental de agua malvada y la fusión. Y listo, nos salió la miniatura del video. Son muy chiquitas, ¿vieron? A comparación de otras babosas que son más grandes. Y bueno, voy a subir fusiones de babosas buenas y babosas malvadas. Así que déjenme en los comentarios qué babosas buenas y qué babosas malvadas quieren que haga la fusión. Por ejemplo, ayer hice de Dock y Boondock. Y bueno, hoy día hago de Amperio y Electrocutante. Puede ser de Carnero y Carnero versión malvada, obviamente, o de cualquier otra voz que tenga su versión malvada en el juego. Y bueno, así que déjenmelo saber en los comentarios qué otras voces quieren que utilice. Y ahora sí, comenzamos con el cuarto duelo. Bueno, en ese cuarto duelo nos darán cofre, obviamente, porque nuestros cofres están llenos. Hay un bug de que me dijeron por ahí de acelerar el cofre rápido, pero no lo hago porque obviamente es un bug, es una trampa. Ya hay una consecuencia, que es ese bug: para desbloquear otro cofre te salen como 600 gemas. Y pues por eso no utilizo ese bug, porque saldría muy caro. Y listo, lo derrotamos. Por esto. ¿Vieron? No nos dieron ningún cofre. Las ranuras de tu cofre están llenas. Y bueno, para que nos den un cofre voy a desbloquear ese de 11 gemas. Está a 12, pero ahora cuesta 11. Y bueno, desbloqueamos el de 24 gemas para que vaya cargando. Y ahora comenzamos con nuestro quinto duelo. Y bueno, acá estamos en el quinto duelo contra Nova, del planeta de los simios. Y bueno,
El bug de las fusiones sigue funcionando, si no me equivoco, sí. Aún no lo solucionan. La verdad no sé por qué no lo solucionan, ya que muchos se aprovechan de ese bug para derrotar oponentes. O sea, derrotar a los oponentes es fácil, pero exageran con el bug. Y derrotamos a Nova, nuestra quinta oponente. Y bueno, acá nos encontramos en el sexto y último duelo. Como ya saben, es costumbre hacer una ráfaga de babosas. Obviamente primero lanzamos a las demás babosas y al último hacemos la fusión. Y bueno, ya en este duelo no será la excepción. Así que primero tengo que juntar a las demás babosas y luego lanzo la fusión. Primero cargamos la barra de energía, obviamente. Ya está casi lista la barra de energía. Falta poco. Con esto ya está lista. Y ya está lista. Ahora sí comenzamos a juntar a las nuevas voces. Falta poquito, obviamente. Sí falta bastante, pero bueno.